Hoy les voy a leer La Durmiente, de María Teresa Andrueto. Este libro está ilustrado por Itzvan. Ella tenía por padres a un rey y a una reina. Nació y sonaron en el mundo trompetas y tambores. Y hubo tiros de arcabuces y cañones. Ella dormía en una cuna de oro con ribetes de plata. Dormía y se inclinaban sobre la cuna las hadas. Eran tres hadas las hadas, tres gracias portadoras de dicha. Se inclinaban para ofrecerle bondad, para ofrecerle belleza y amor. Érase entonces que era una princesa, la más buena, la más hermosa, la más amada. La amaban sus padres, la amaban los pajes, las amas de leche y las siervas de su madre. La amaban también los campesinos y los artesanos, y los mendigos y los hambriados, y la pura gente del pueblo. La princesa era feliz, como digo, completamente feliz, como suele suceder en los cuentos. Pero, ya lo decían los hombres en el comienzo de los tiempos, basta que en un cuento alguien sea feliz para que empiece a asomar la desdicha. Y eso es lo que pasó. No fue, como dicen, culpa de una hada maldita que echó dolor sobre ella, una hada que hablaba de un uso y de tener 15 años y herirse la mano y quedar hechizada. No fue, como dicen los cuentos. Lo que hubo en verdad es que la princesa no solo era hermosa, sino que también era buena y amada. Amaba a sus padres, los reyes, amaba a los pajes, a las amas de leche y a las siervas de su madre. Amaba también a los campesinos, a los artesanos, a los mendigos y a los hambriados. Es que creció escuchando a las siervas contar sus penas en la cocina del palacio y viendo a los hambrientos de comida por la ventana de una torre y a los hambriados de amor por todas partes. Creció y un día salió del palacio. Eso sí es como dicen los cuentos. Salió y se internó por las calles del reino y vio que la vida era eso. Una vieja muy vieja hurgando unos restos, un niño perdido, una casa con hambre, por almuerzo unas papas. Y entonces supo, esto es algo que no dicen los cuentos, que había dos caminos para ella: mirar lo que pasaba en el reino o cerrar los ojos. Eso hizo. Esto último, como dicen los cuentos. Cerró los ojos y durmió. Durmió por días, por años. «¡Déjala que duerma!», dijo el rey. «¡Déjala!», dijo la reina. «Ya llegará el príncipe que la despierta. Ya llegará», dijeron. Por lo menos, eso dicen los cuentos. Pero porque el príncipe no llegaba o por no ver lo que sucedía en el reino, la princesa siguió durmiendo. Mientras dormía, los reyes envejecieron y terminó de corromperse el reino. Hasta que el pueblo hizo sonar trompetas y tambores y arcabuces y cañones. Entonces la princesa despertó, pero no ya por el beso de un príncipe, sino por una revolución. Y colorín colorado, colorado, colorín, este cuento titulado La Durmiente de María Teresa Andrueto llegó a su fin. Este libro lo podés encontrar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro.